a sign that reads danger. Danger, road train. You'll see the big rigs running where there's freight and stock to load. You'll see the drivers pushing Time River, there's a road. Bienvenidos a Estación Country. You better heed that warning, danger, road train. I can hear the bogies humming and the tops are softly drumming. If you see this big rig coming, I'll warn you once again. On a road that has no end, this rig's my only friend. Heed the sign that reads danger. Acomódense en sus lugares, preparen sus parlantes y dispónganse a pasar un grato momento entre amigos, escuchando la mejor selección de música country de todas las épocas, que les hará sentir diferentes sensaciones y les hará levantar su estado de ánimo. I can hear the bogies humming and the tops are softly drumming. If you see this big rig coming, I'll warn you once again. On a road that has no end, and this rig's my only friend. Heed the sign that reads danger, danger, road train. Rolling down some highway through the long and lonely night, the world a silver laneway in the beam of the big full light. We share the road with no one till daylight starts to dawn. And we hustle those slow movers with a blast of the klaxon horn. Para atenderlos y cumplir con lo prometido, queda a cargo con ustedes el jefe de Estación Country, el señor Oswaldano Mel. Buenas tardes a todos los queridos amigos de Estación Country en cualquier lugar del mundo que estén. Pueden estar mirándonos en Francia y no entender lo que hablamos. En España sí, en Brasil, en Uruguay, en Paraguay, en muchos países cercanos. Hay amigos que se comunican, amigos que no se comunican y que después nos sorprendemos porque nos dicen que nos ven. Bueno, un abrazo para todos. Y acá, tal cual lo prometido y cumplieron, están presentes Henry Maceta. ¿Cómo te va, Henry? Que vino acompañado con uno de sus músicos que hace coros y segunda voz, Edison. Así es. Muy bien, buenas tardes, Edison. Buenas tardes, Oswald. Y acá ustedes ven al fondo a una señora vestida de camisa. Repárate un poquito. Ahí, Ani. Ahí está. Ahí se paró Ani. Y observen ustedes la camisa. Esta camisa, Ani, ¿la confeccionaste vos o cómo es? Contanos un poquito. Es un diseño tuyo. Ante todo, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, es diseño mío. Bueno, los bordados también. Cada detalle de los que tengo está mi toque personal, digamos. Esto es un caderín Cowher. Que también los haces vos. También lo hago yo. Con el detalle. Sí, con los flecos, que bueno, con el movimiento agrega un toque al baile, digamos. Y bueno, también hago cinturones. Muy estético. No, nunca había visto de eso. No, es una. En muchas de las fiestas que he ido. ¿Los usás? Lo uso, sí, en general, sí. De todos los productos que diseño. Hay que lucirlos para que los vean. Claro. Soy mi propio modelo. Perfecto. Después vamos a hablar un poquito también más. Tengo un modelo masculino. Y acá tenemos el modelo masculino. Y acá tenemos al lado mío, que ven a alguien así de un físico imponente como el mío. Yo estoy un poco más imponente de acá, pero Luisito, Luisito, el esposo de Ani, que también vino a visitarnos hoy, y ustedes ven esta camisa hermosa que tiene, que es un azul Francia, sí, con los bordados que también los haces vos, ¿no, Ani? Esa es una hermosa camisa. Son camisas con broches a presión. Exacto. No, las de hombre son de con botones. Sí, sí, sí. Bien. Damas y Y atrás, a ver,
También tiene el bordado. Allá está la cámara, a ver si se logra ver. De todas maneras, algo ustedes pueden apreciar acá. Después, Ani, sería bueno que vos empieces a poner en tu página, que saques algunas fotos y se puedan ver tus diseños, ¿no? Porque sí, todavía no pusiste algo, no, yo no encontré por ahí, pero... Tengo la página Ani Pino Estilo Country. Ani ahí. Pino Estilo Country. Exactamente. Ahí está. Van a encontrar todo lo que hacemos. También trabajo con los sombreros. Algunos ese sombrero también, los detalles se los hiciste vos. Contanos un poco los detalles que vos le agregaste o le mejoraste. Yo lo que le agrego al sombrero es forrar el ala y hacerle el ribete más el hat. En algunos casos solamente ribete y hat y el forrado no. O sea, depende del gusto, también lo hago a pedido, me piden la gente también. Y de cosas, y bueno, si está dentro de mis posibilidades, siempre estoy a disposición. Vos tenés talles, por ejemplo, hay los que somos así de físico grande, como yo, que nos cuesta conseguir, vos también podés conseguirle, ¿no? Porque algunos cuantos grandes sabemos, y por ejemplo, Luis, hablando con Luis, que sí, le hiciste esta camisa que está muy linda. El talle más grande, sí, uno de los talles más grandes. Talles chiquitos hasta el más grande. Y después los motivos del bordado, vos le mostrás así, tenés algo para mostrarle, sí, bueno, a mí me gusta así, así, se lo terminás haciendo. Claro, en algunos casos yo las camisas ya las mando a bordar y las tengo terminadas. En otros casos me piden un bordado en particular. Especiales. Y no tengo problemas de mandar a bordar, de por ahí tarda un poquito más. Pero sí, en general ya tengo las camisas terminadas para a la venta. Entonces, porque yo tenía una confusión, vos tenés tu página que es Ani Pino en Facebook. Estilo pero Country. ¿Es así? Ani Pino, no, tenés Country. Dos páginas. Claro, una que es Ani Pino, la personal, es la personal. Y la otra es Ani Pino Estilo Country. Así que tengan para consultar, si no nos están viendo ahora o nos ven después, y le avisan a todos los amigos que se multiplica la novedad para contactarte ahí. Si trajiste algo, después vamos a mostrar algunas otras cosas más. Y bueno, vamos a hablar un poco con Henry, que ¿cuándo fue? El año pasado viniste, tenías otra banda, sí. Ahora cambiaste y cambiaste el nombre de la banda también. Cambió el nombre, cambió algún integrante y cambió un poco, que antes cantábamos todo en inglés y ahora está un poco más variado el repertorio y temas en castellano también, cosa que antes no teníamos. Así que hubo un cambio importante, digamos, hace casi un año, un poquito más de un año que habíamos venido acá. Sí. Y sí, como que cambió. Y ahora la banda se llama Henry Maceta. Y La Pandilla Salvaje. Y La Pandilla Salvaje. En homenaje a la gran película de Sam Peckinpah, en western de los 60. Bien. No se lo pusiste así por ponerlo al nombre. No, tiene su historia el nombre. Sí, muy viene bien. Por ahí. Bien, bien. Y bueno, te acompaña de los integrantes de la anterior banda, te acompaña Edison, sí. El único que sobreviviente que quedó de la banda. No, Juanpi Massini en batería, él quedó, y en bajo, bueno, tenemos a Horacio H. Cuadrelli en bajo. Antes teníamos a Nano, que vos lo conociste acá la vez pasada. Nano Anfossi. Nano Anfossi, exactamente. Y bueno, aquella vez nos había acompañado en batería Richard, que es un gran amigo, que es un colaborador también. Cuando hay que reemplazar a Juanpi, está él siempre presente, así que también es como sería un quinto integrante no oficial, digamos. Bien. Se podría decir. La quinta maceta. Claro, la quinta maceta. La quinta maceta. Bueno, vamos a empezar a escuchar un tema que traje yo mientras vamos preparando para el próximo bloque. Traje un tema que es de una banda que es sueca. Ellos hacen una mezcla en Europa, en la zona de Suecia, Alemania. Es una mezcla de música, que una fusión que hacen entre country y música folclórica de ellos, que suena muy lindo. A mí me gustan las canciones que a veces son silbadas, no sé si algunas veces se han escuchado. Se escuchan pocas veces esas canciones silbadas, pero tiene un ritmo especial que a mí me hace pensar en montañas y en lugares
en lugares lindos y te hace volar la imaginación. Vamos a escuchar ese tema. ¿Estás escuchando Estación Country por Radio Conexión Abierta? Känslorna jag har, du är löften som jag andas, du är frågor, du är svar. Du är sol, du är hav, du är ljuset som jag får. Du är stjärnan som kan leda, som kan visa hur man går. Du är sorg, du är glädje, du är drömmar som jag minns. Du är sanning, du är sagor, det som gör att lyckan finns. Du är svag, du har styrka, du är både ja och nej. Du är kärlek utan gränser, du är allt jag önskat mig. Kom du in och tog en plats, och du styrde över djupen på min svåra livsseglats. Du är lugn, du är storm, du är himmel, du är jord, och du fyller mina tankar, och du formar mina ord. Du är sorg, du är glädje, du är dröm som jag minns. Du är sanning, du är sagor, det som gör att lyckan finns. Du är svag, du har styrka, du är både ja och nej. Du är kärlek utan gränser, du är allt jag önskat mig. Du är sorg, du är glädje, du är drömmar som jag minns. Du är sanning, du är sagor, det som gör att lyckan finns. Du är svag, du har styrka, du är både ja och nej. Du är kärlek utan gränser, du är allt jag önskat mig. Du är kärlek utan gränser, du är allt jag önskat mig. Escuchando Estación Country, donde la música llega a tu corazón. Bueno, aquí seguimos con el programa. Lo que tiene la radio, que tiene imagen, ustedes nos verán que tomamos mate, que compartimos una tarde entre amigos, así distendidos, que es lindo. No es como si uno estuviera en el living de la casa y recibe amigos, como vino Ani, vino Luis, viniste vos, Henry, Edison. Y estamos tranquilos acá compartiendo una linda tarde. A veces vos escuchás la radio y no sabés qué hace, ¿no? Cuando uno escucha la radio sin imagen, vos decís, ¿qué estará haciendo el tipo? Porque vos escuchás, si estará comiendo, estaría haciendo algo. Y sí, toman mate, café, todo. Y eso es lo bueno de estar. Cualquier error o cosa rara que hagamos se ve. Así claro. Que, bueno, un poquito, porque vamos a le dedico un poquito a cada uno. Después sí, te cantás claro. Algo, sí, gente. Sí, sí. Bueno, ¿qué más? ¿Trajiste algo más para mostrar? Bueno, otra de las cosas que hago son bandoleras. Dame que las mostramos un poquito más acá cerca más de grande. La... A ver si se alcanza a ver. Estas son las bandoleras con flequitos. Claro. Un diseño simple, pero estético, que totalmente, que acompaña. Para llevar llaves, celulares, y bueno, y uno quiere bailar, entonces también acompaña al vestuario, que tiene que ver con los flecos. Para no andar con cosas en los bolsillos, claro, ¿viste? Y tampoco andar con una cartera.
Entonces, exacto, todo, esa sería una, pero tenés, esta es algo de todo, ¿no es cierto? Es algo, unas de todas las que hay. Exactamente, sí, sí, sí. Esta es más chiquita. Otros colores, esa es más chiquita. ¿Otros modelos? También, es que hago... Son lindas, son lindas y son prácticas. Redondeados. También acepto que me digan, haceme de tal forma. Y alguien te dice, mira... de mis posibilidades, no tengo problemas, siempre estoy dispuesta a complacer a mis clientes. A los y después, sí, bueno, sí, tenés cintos que también... Son cintos. Unicef, perdón, Miriam, no, que me cruzo. No, 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 acá cintos de esos que uno siempre quiere ponerse un Evillón y dice, bueno, porque claro, vos también trajiste con Evillón, ¿no? Sí. Hoy no. Sí, no. No, es más. Pero más siempre clásico. Usás. Sí, sí. Bueno, este es uno de los cintos, que puede ser de este color, puede ser color. Se quedó esperando al gusto de... con el sombrero puesto. Qué bueno. Oh, mirá acá. Qué bueno que está. Este es terrorífico para que quiera una. No es ni Clint Eastwood ni John Wayne. No, es alguien que quedó esperando a alguien, pero claro, con el sombrero puesto. Quedó la calavera ahí. Exactamente. Pero está lindo, para que le guste, mira qué bueno, lindo. Bueno, sí, yo tengo un caderín con esa hebilla. Es unisex, es cuestión de atreverse. Y también lo que estamos hablando, los volotier o el corbatín. Sí. O corbatín, que Luis tiene uno. Que también es muy lindo, muy estético para cerrar la camisa, es digamos, qué sé yo, un adorno o algo más que hace más a la estética de un cowboy o de un line dance. Sí, tal cual. Tal ¿En tal qué cual. Material están hechos? El volotape, por ahora eso no lo tenemos, está en proceso, digamos, para lo que tengo ahora son tipo collarcito también con motivos que tienen que ver con el country, que es todo relacionado. Exactamente. Igual de todas herradura, con cabeza de caballo, ese tipo de cosas. Todas las figuras que uno relaciona y que quiere encontrar, ¿no es cierto? Le buscas de que tenga que tener una relación. Claro, sí, voy armando collarcito que tenga que ver con lo que es la movida country. Y además otra cosa, Ani, es carísimo cuando uno intenta, esto es una alternativa que vos ofreces. Claro, totalmente. Porque sí, cuando uno va a comprar una camisa, sale una barbaridad y vos las vendés a menor precio con motivos exclusivos, porque alguien te puede pedir un motivo y es exclusiva esa camisa, no la tiene otro. Claro, sí, tal cual. Esa es la exclusividad. Sí, sí, sí. La realidad es esa, que yo quería comprarme una camisa y tenía que comprarme una importada. Entonces, por eso nació Ani Pino Estilo Country. Empecé haciéndome vestuario para mí y bueno, a la gente le gustaba y bueno, eso me dio la idea de crear mis propios diseños también para los demás. Así que acá estamos creciendo día a día, hace un año que estoy con esto, así que... Va despacito, despacito, pero avanza. ¿Vas a llevar, para San Pedro vas a llevar algo? No voy a tener stand, pero sí, llevo cosas, la gente que me conoce ya me sabe. Ubica y bueno, algo vamos a tener para ofrecer. ¿Dónde vamos a estar instalados? En el hotel de turismo. Bueno, el hotel de turismo es el que está allá arriba, ahí la pueden en San Pedro. Ubicar a Ani. Claro, cualquier cosa. Los que se hospedan ahí y los que no, en la movida nos conocemos casi todos, así que... Y andamos con el celular. Por ahí y andamos todos con el celular, te mandan claro, al Facebook. Cuando al Facebook, necesitan algún accesorio, algún cinto, algún sombrero, que en el festival es como que uno tiene más claro. Ganas de tener cosas, por ahí uno no tuvo tiempo de comprarse y bueno... Ahí en el festival y sacarse unas fotos. Algo se va a conseguir y sacarse fotos, sí, obvio. Bien. Bueno, Henry, ¿estás listo como para hacer un temita? Este es un temita de los nuevos. ¿Lo vas a hacer en español o en inglés? En español. En español, sí. Bien. ¿Cómo se llama? Se llama Perro Callejero. Perro Callejero. Te digo que lo tocamos muy poco en vivo todavía porque es de este año, así que... Es bastante nuevo. Un estreno todo. Exclusivo en Estación Country. En radio seguro, sí. Para que se vayan acostumbrando. Claro. ¿Estás escuchando? Estación Country. Me levanto a
sin despertador. Levanto al mediodía y soy libre. Me tomo un trago y vuelvo al colchón. Y voy merodeando como un perro callejero. ¿Callejero? Y voy sin saber a dónde ir. Levanto a cualquier hora y soy libre. Levanto a cualquier hora sin despertador. Levanto a cualquier hora y soy libre. Sin un laburo y sin un amor. Y voy merodeando como un perro callejero. Y voy sin saber a dónde ir. ¿A dónde ir? Y voy merodeando como un perro callejero. Y voy sin saber a dónde ir. Voy con un perro callejero. Y voy sin saber a dónde ir. A dónde ir, a dónde ir. Y la armaste vos. Sí, la hice yo, sí, ya como te decía hace un año más o menos que empecé a escribir en español y me gusta porque uno cuenta, en inglés estás como más escudado, viste, digas lo que digas, alguno te entiende, otro no, pero en español como que, viste, bueno, se entiende más lo que se entiende lo que decís y bueno, ahí es otra historia, viste. Sí, a ver, yo siempre analizo de esta forma, ¿no? Quizás vos escuchás canciones en inglés, no dicen nada. Claro. Porque hay canciones que vos repiten lo mismo, la letra es muy cortita, no dice nada. Sin embargo, la manera de cantar o cómo dicen las palabras, la utilizan como si fuera un instrumento más. Sí, por supuesto. No, es un idioma hermoso, sin duda. Y nosotros cuando vinimos el año pasado teníamos todos los temas en inglés y algunos de esos temas los seguimos haciendo. Y desde ya no por esto uno, viste, cuando yo me refería, quizás me expresé mal, de, viste, cuando uno dice se escuda, es un poco más esto de, cuando uno escribe en español es como un poco más catártico incluso, porque, viste, escribís cosas que te pasan y las transmitís, viste, de otra manera, pero son, obviamente, en inglés también es un idioma hermoso para cantar y de hecho es un estilo que nació en inglés. Es complicado, es complicado muchas veces componer en español, hay un determinado tipo de música, ¿no? Sí, sí, claro. Cada género, porque se hace difícil y por ahí no gusta cuando se hace una traducción de una canción en inglés country, especialmente en español, cuesta. Ah, lógico, sí. Cuesta sí, encontrarle las palabras, los sinónimos, porque en inglés dijiste back y ya está diciendo para atrás, una sola palabrita. Sí, en cambio, sí. En español tenés que meter muchas palabras y a veces cambia el significado. Es un idioma muy, yo diría que es perfecto, no solo para, es como métricamente en una inglés. Canción encaja, sí, inglés, encaja sí. Perfecto, es muy práctico para comunicarse en cualquier contexto, es fabuloso el inglés, pero no deja de ser nuestro idioma el español, entonces también es importante llegar desde ese lugar y él no lo va a decir, pero yo sí lo puedo decir, está muy bueno. Poder hacer, como en este caso, que él ha compuesto letras muy lindas, sin perder su esencia y sin caer en, pienso yo, ciertos lugares comunes o lo que sea. Me parece que son muy sencillas, en el mejor de los sentidos, y no por eso menos poéticas. Sí, lo que vos decías me pasa, por ejemplo, con el tema de Gambler, el apostador, el jugador,
que en castellano lo quise hacer y no, ese no me salió. Claro. Igual, la mayoría no son traducciones, la mayoría de los que hice en español son temas nuevos. Uh-huh. Pero The Gambler lo quería hacer en castellano y dije, no, este lo vamos a seguir haciendo en inglés porque no me salió traducirlo. Y ¿Vos sabés que yo me conozco algunas palabras en inglés, no sé todo, y yo prefiero vivir así? ¿Por qué? Porque escucho con el oído y el corazón. De pronto hay canciones que yo las traducía, después digo, me emociona esta canción, me hace caer las lágrimas. Después cuando la traducía nada que ver con lo que... Y por esto lloré. Que la música transmite mucho. Claro, pero hay veces que sí coincidía. La melodía. Hay veces que sí coincidía, porque de pronto yo te estoy diciendo, te estoy pasando un tema que te digo, son suecos estos músicos, y sin embargo vos decís... No sé qué dicen, pero la música es linda. Es totalmente. Es el idioma universal, ¿viste? Claro. Es como el perro. Vos al perro le hablas dulce y el perro te entiende, claro. Le gritas. Entonces, uno mismo, los sentimientos, los encuentra a través de la música. Sí, claro. Si nos ponemos a nombrar grandes músicos o bandas, vos decís, che, qué bárbaro que esto. Y después un día se te dio por traducir y decir. No decía nada, pero me enloquecía esta canción y me sigue enloqueciendo. Y porque vos decís, te quiero, no tiene gracia, pero en una canción vos decís, te quiero. Entonces ahí cambia todo. Sí, totalmente. Y ahí está el secreto de cómo componer una música. Dijiste cuatro palabras, pero la dijiste de una forma, las estirás, las envolvés, las haces con sentimiento y es otra cosa. Totalmente. Sí, ahí sí, sin hablar. Y yo tengo, bueno, vamos a hablar un poco con Ani, con Luis. Que hace, bueno, tiene, hoy no vinieron con el chiquitito. ¿Cómo es que se llama el chiquitito? Luciano. Luciano. Luciano, siempre se lo ve con Luciano para todos lados. Exactamente. Ustedes. Exactamente, desde La Panza siempre nos acompañó a todos los eventos de country. Y bueno, después que nació también, así que está muy, muy acostumbrado, lo conocen todos. Y la realidad es que le gusta. No salió bailarina nosotros, pero... Porque ustedes, por ejemplo, los dos un día decidieron... ¿Cómo fue esto? Porque me interesa saber, porque todos... No, Luis, Ani, en un momento... Yo de chiquito, cuando veía las películas western en los años 70, que ahora siguen pasando, y yo quería ser un cowboy, me compraba la pistolita, el sombrero que había en ese tiempo, ya me encantaba la música. Entonces, pasan unos años después, te gusta la música, y ustedes un día, ¿cómo encuentran ustedes, aparte que siempre lo digo del Facebook, ¿no? Porque vos no sabés que hay un negocio en tal lado, no sabés quién toca allá, ¿no? Claro. Y el Facebook ha hecho que nos unamos muchos, encontremos amigos, inclusive de la infancia, de la escuela, de todo. Igual. Y encontramos amigos afines a gustos que tenemos nosotros, como puede ser la música, la ropa, el fútbol, lo que sea. ¿Cómo vos y vos, Luis, arrancan con esto de empezar con el line dance? ¿O dónde empezaron a ver algo que ustedes los fue atrayendo? Bueno, por mi parte, la música siempre me gustó de chica. Escuchaba en las películas de fondo y me parecía fascinante. Y el vestuario también. O sea, es todo lo que tenga que ver con el country me gusta. ¿Tenías algún actor preferido de cine, así de las películas western, no? Clint Eastwood. Sí. Y acá lo tenés a Clint Eastwood. El doble de Clint Eastwood. Sí, el doble. Exactamente. Más físico tiene, porque Clint Eastwood es chato, ¿viste? Claro. Flaquito. Y bueno, lo descubrí en un lugar donde yo solía ir a bailar otro tipo de música. Después de medianoche, un día se me ocurrió ir más temprano a cenar en el bowling de North Center. De North Center. Y me encuentro con gente con sombreros. ¿Cuánto hará de esto? Eso fue en 2007. 2007. Para mí eso fue un sueño cumplido. Dijiste, qué casualidad. Porque digo, ¿qué pasó? Y de repente empezó a sonar la música country y la verdad, ahí arrancó todo. O sea, yo bailaba otro tipo de música, otros ritmos. Y a partir de ahí es como que me quedé con la música country. Así que y aprendieron varios pasos los dos a la vez, ¿no, Luis? Claro, yo también empecé más o menos para esa misma fecha, en 2007, viendo por televisión una nota periodística donde le hacían a
una de las profesoras, a Cintia, y bueno, vi que se enseñaba este tipo de música, se enseñaba acá, y bueno, fui a probar una clase, bueno, y me quedé, desde aquella época me quedé, bailando con distintas escuelas a través del tiempo, pero siempre me mantuve dentro de la movida. Lo primero que bailé fue con Cintia Nadel, que estuvo acá hace poco. Ahí empezaron, sí. O sea, ustedes empezaron a aprender unos primeros pasos, y lo que hay que destacar en ustedes es que yo los he visto en diferentes, se hacen diferentes eventos organizados por diferentes escuelas de baile o eventos de shows donde van line dance, y ustedes están, se integran a todo, no tienen ningún problema. Si pasan la música que sea, la bailan igual. Bailamos, adaptamos coreografía. Si no les sale el paso que hace esa escuela, ustedes hacen otro paso, pero bailan. Nos unimos al otro grupo. O sea, para nosotros, al menos por mí, para mí es la movida country. Voto por la comunión, por compartir siempre en los eventos, en un festival como San Pedro. Poder bailar todos juntos, una coreografía que sepamos todas las escuelas, me parece desde una vista desde afuera es espectacular. Sí. Porque lo he visto, pasó eso en Rancho Taxco, también en San Pedro en otros años, cuando hay mucha gente bailando la misma coreografía y que se unan todas las escuelas, realmente me parece espectacular. Tiene que haber una unión. Una amistad entre todos, ¿no? Te podés hacer. Esto parece como si fuera el que sale a pasear los perros, ¿no? Va 10 perros por acá y le ladran al otro. ¿Por qué? Porque está separado el otro. No, se puede unir. Decir que uno es amigo de todos, no, pero lleva su tiempo y va haciendo amistad. Así como hacemos nosotros, como hacemos con otro. Por ahí, por tiempo uno no se ve o dialoga o habla más con otra persona porque está más cerca por algún otro motivo, pero no porque no la quiera esa persona. No, seguro. Pero es lo que pasa. Y lo lindo, claro, lo que pasa es que cada escuela tiene su, digamos, su estilo o el tipo de clase de música que le gusta bailar y que se acostumbraron. Uh-huh. Entonces, a veces lo complicado que si se acostumbran a hacer ese paso con ese tema y después no se sueltan a bailar otra cosa, se les complica. Claro. Cosa que ustedes no pasa con ustedes. No, nosotros hay temas que tiene su propia coreografía y hay temas que no tiene coreografía, pero adaptamos otra coreografía con un tema que suena y escuchamos que puede dar esa coreo. Le damos para adelante, o sea, no necesariamente tenemos que saber la coreografía de ese tema en particular. Y después después de que aprendieron con Cinti, ¿ustedes qué fueron? ¿Estuvieron en otra escuela también? Sí, al mismo tiempo estuvimos con Cinti Anadel, con los HTS, también al mismo tiempo en 2009 con Line Dance Club, que es de Ángeles Fernández Madero. Y Ángeles ya está con Body, ya está todo armado ahí, porque tiene su propia música. Además, siempre digo que Body es muy vivo para los negocios, porque siempre busca temas que sean bailables y los engancha con la verdad que hacen buenos temas para bailar y también tienen sus coreografías. Y si no, adaptamos. Es así. Claro. Y bueno, y actualmente estoy con Alabama Line Dance, que la dirige con Guadalupe Morillo, así que... ¿Te queda más cerca Guadalupe de donde viven ustedes? En realidad me queda cerca todo. A mí me encantaría poder ir a todas las escuelas, ir todos los días, y la realidad es porque por una cuestión de tiempo, por una cuestión económica, tal vez uno no puede. Pero este año habíamos arrancado con los HTS y con Alabama, y bueno, por algunas cuestiones dejamos un poco una de las clases, pero la realidad es que siempre estamos visitando a los chicos en North Center. Cada vez que vamos nos reciben muy bien. También estuvimos en la fiesta de Ángeles, del
Line Dance Club. Mañana hacen algo, ¿no? Y realmente la pasamos bien. Mañana que vienen los brasileros. Es un seminario que vienen una escuela de Brasil a dar un seminario y se hace en Line Dance Club. Lo que tienen los brasileros, que ellos, digamos, nosotros los argentinos somos un poco nostálgicos, una cierta parte de los argentinos, de los brasileros, tienen como más alegría y bailan de otra manera, con más energía. Allá se escucha la música sertaneja, que también la mezclan, seguramente lo habrás visto y habrás visto cómo bailan ellos. Sí. Y claro, Brasil es mucho más grande que Argentina y cada vez que se organizan son un montonazo. Claro, sí, ¿no? Tal cual. Terrible. Tal cual. Sí, no, hay que tener una energía para bailar de la manera que bailan ellos. Aparte tienen esa cadencia que ellos tienen para zambar, así que... Ya tienen esa característica. Claro, claro. Bueno, vamos, así descansamos un poco de hablar, que hablamos bastante. Yo hablo mucho con Ani, que dice, yo no hablo, y Luis dijo, si no puedo, si me evitás hablar, no hablo, pero lo vamos a hacer hablar a Luis después un poco más también. A ver, ¿cuál podríamos escuchar? Vamos al tema 5, Pájaro Loco. Lo tenemos al Pájaro Loco en operación, a Leonardo Arce. Adelante con el tema. Estación Country. Por radio, conexión abierta. I remember how good it used to be, and how we said we last forever. The good things comes to the one who waits, and now the waiting's finally over. 'Cause when you smile, it's like I've never been away for a while. It could be your face, it's something time could not erase. 'Cause when you smile, it's like I've never been away, and for a while, it could be yesterday. Yeah, when you smile, you wash away the rain. Escuchando
Estación Country, donde la música llega a tu corazón. Foolish heart. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, llega un programa único y diferente. Estación Country, donde podrás escuchar la mejor selección de música country de todas las épocas. Biografías, noticias, bandas nacionales en vivo. Estación Country. Conducción, Osvaldo Mel. Todos los martes, de 19 a 20 horas, por Conexión Abierta. Donde vos estás. So easily. Bueno, acá seguimos de, hablando todo un poco. Bueno, ahora te toca un poco a vos. Vamos a hablar un poco con Henry. Que andás. Donde se puede tocar. Uno va a tocar, el sí. Músico quiere tocar en algún lado y quiere que lo escuchen, ¿no es cierto? Exactamente, sí. De hecho, venimos de tocar de hace poquito en El Emergente. Se hizo una fecha rockerín rockabilly. ¿Dónde está El Emergente? Gallo 333, Gallo entre Corrientes y Sarmiento o Valentín Gómez. Valentín Gómez. Ajá. Ahí Gallo y Corrientes cerca del Abasto. Sí. Y se hizo una fecha, la verdad, muy buena, con bandas amigas de country y de rockabilly. Con Gisela de Mahogany, que vos los conocés. Sí, que organiza bien. Sí, organizan el Rancho Club, que hace unos días hubo uno también, que subí a cantar un tema con ellos, la verdad que estuvo buenísimo. Con Bethany Saint Smith, con Radio Texas, con Calavers, hicimos una fecha ahí en El Emergente y probablemente antes de fin de año vamos a ver si hacemos otra. Otro rockerín, rockabilly. Le pusimos rockerín, rockabilly, pero hay mucho country también, es un poco de blues también, un mix, digamos. Sí, para y, todos los gustos. Claro, así que sí, la verdad que estuvo muy bueno, así que ojalá que lo repitamos. Y bueno, ahora nosotros estamos en también con el formato acústico, que antes no lo teníamos, ahora ya lo tenemos más pulido, así que en cualquier momento vamos a armar alguna fechita así más íntima, digamos, no tan eléctrica, no tan al palo. Formato, tenés, ¿a qué te referís cuando me decís formato acústico? ¿Tenés una alternativa cuando te presentás? O sea, con la banda, con todos eléctricos, ¿y el acústico cómo sería? El acústico, como escuchamos recién acá, guitarra acústica, Eddie en segunda voz, el bajo ahí no está, sino que pasa a tocar la armónica, Horacio, nuestro bajista, pasa la armónica. Un estilo folk. Claro, más tirando al folk, sí, y bueno, batería, el redoblante con escobillas, bien así. Así suave como viniste la otra vez. Claro, como vinimos la vez pasada, sí. Exacto. Pero sumando en vez del bajo la armónica. Para espacios chicos. Claro, para lugares chicos. Que no puedes en un espacio chico meterle con todo y volas todo. No, no tiene sentido, no. No tiene sentido. Así que sí, el eléctrico lo guardamos para, por ejemplo, para la fecha del Emergente, como fue el otro día. Y lugares así más tranqui, más para estar sentado, un acústico, ¿viste? Y cuando está la banda, ¿qué instrumentos tenés en la banda? Y nosotros guitarra, bajo y batería, y las dos voces. Guitarra, bajo, batería y dos voces. Sí, formato trío y las dos voces. ¿Y están haciendo así una mezcla de pop y rock? ¿Sería la música? Sí, básicamente country rock, rockabilly, algún bluesito hay que ahora no lo estamos haciendo, pero tenemos algún blues también. Bueno, a mí me encanta, bueno, a todos en la banda nos gusta blues también, así que, pero ahora no los estamos tocando, pero sí, básicamente country rock, rockabilly, en esa línea. Como digo siempre, a nuestra manera, ¿no? Porque, de hecho no tocamos con contrabajo, y yo, como digo siempre, soy muy cavernícola para tocar, así que... El contrabajo es lindo, pero es un trabajo llevarlo. Sí, eso. Mamá. Como su nombre lo dice. Claro, sí, con trabajo lo llevo, con trabajo lo llevo. Para... Y es lindo cuando escuchás ese sonido de contrabajo. Está buenísimo. Sí, esos graves, dum, 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 que golpea. Sí. Es maravilloso. Bueno, antes teníamos el contrabajo eléctrico, que cuando vinimos acá vinimos con bajo, pero después teníamos... Nano, nuestro bajista anterior, tenía el contrabajo eléctrico, que es otra cosa, ¿viste? Eso tiene otro tamaño, es trasladable, digamos. Es más cómodo. Bueno, ¿y cómo los contactan ustedes, por ejemplo,
Sabemos que, bueno, no te va a venir este, sí, lo contratamos para el Luna Park, tampoco no, no tenemos ningún problema, claro, sí, sí, si quieren, claro. Ningún problema, pero yo este, no sé vos, yo no tengo problema. Yo tampoco, sí. No hay ningún problema si alguien nos quiere contratar para una gira, para todo, ¿no? Para lo que guste, sí, sí, para shows pero, este privado, lo que quieran. Estamos ahí cumpleaños, fiestas, claro. le hacemos la música. Bueno, bar mitzvah, lo que sea, cualquier tipo de evento. No, porque a veces este hay bandas que ponele son más conocidas o más este, digamos que hace tiempo que están tocando y siempre les gusta invitar a alguna banda que está en formación, que muchas veces les ha pasado a ustedes, que si yo toco una de las bandas muy conocidas. Sí, sí, claro. Y los le dicen, "Muchachos, quieren venir y hacemos para rellenar todo y que acomodar y que lo vayan conociendo, sí, sí, más ir, y todo. Claro, para abrir alguna fecha. Porque sí, la sí. humildad, ¿viste? Pues vos decís, no, pará, que voy yo solo, ¿qué? No, claro, no es no, así. No, ustedes los no. invitan y no hay ningún problema. Sí, sí, nosotros también, como se armó ahora la Rockerín Rockabilly la vez pasada, con todas bandas amigas, que no hay ningún problema de, ¿viste? No, quiero cerrar yo, quiero abrir yo, no, ¿viste? Se va armando según. Y en Facebook te encuentran como. En Facebook, Henry Maceta y la Pandilla Salvaje. En Twitter, Henry Maceta. Y no te cambiaste el nombre Maceta, quedó no, ahí. No, ese por eso ahora te quedó, que suena más lindo. Sí. Te mandaste una mitad y mitad, Henry en inglés y Maceta en español. Claro. Y ahí quedó. Y ahí quedó, sí, sí, Henry Maceta quedó vigente. Y bueno, ahora la Pandilla Salvaje en vez de. Antes que eran The Urban Cowboys. En la YouTube de Urban también, Cowboys, claro. Cierto. En YouTube, como Henry Maceta, aparecen videos de ahora, de antes, hay un poco de todo. Y, va, uno dice de antes, pero como decíamos recién, hay temas que lo seguimos haciendo en inglés. Y nosotros siempre, o al menos un poco mi idea siempre fue hacer temas propios. Tenemos algún cover para cerrar, pero el repertorio, viste, no, nos gusta que sea propio. Está bueno eso. Y hablando de propio, ¿se vinieron preparados para hacer otro o los sí, agarré? Claro. Sí, sí, ¿o sí, te agarré con 3-4? No, tenemos. Te canté en vivo y tenés 3-4 ahí. Tengo claro. Sí, estamos preparados. Bueno, ¿y ahora? Vamos a hacer modelo 93. Ah, ok. Modelo 93. Otra creación tuya. Otra creación mía, sí, sí. Bien. Sí. Dale nomás. De los últimos temas. Modelo 93 con poco kilometraje. Yo ya me acomodé para disfrutar el viaje. Su carrocería está impecable. Cada pieza en su lugar. Modelo 93, yo no te quiero cambiar. Yeah, yeah. Yo que haya varias dando vueltas. Ella tiene algo especial. Siempre está lista para la acción. Modelo 93, vos ya sos mi obsesión. Yeah, yeah. Como equipaje, su carrocería está impecable. Aunque yo tenga 10 años más, nos entendemos. De
quiero olvidar. Yeah, yeah. Modelo 93, yo no te voy a cambiar. Oh, oh, modelo 93, yo no te voy a dejar. Todo mi alrededor, que a Ani, a Luis le gustó, pues se movían, muy lindo, muy pegadizo. Yo ya le estaba sumando un violín imaginariamente. Estaría buenísimo, sí, sí. Y bajo, el pájaro loco dice que nos queda 5 minutos. Bueno, estamos, la verdad, yo les agradezco mucho la visita de ustedes, de Luis, Ani, Henry, Edison. Encantado. Y bueno, mi compañerita. Mi compañerita, que sea unos mates que son terribles, ¿viste? Te encantan estos mates. Vos decís, no, yo quiero volver al programa para tomarme estos mates. Claro. Todos dicen, si hay mate, voy. Bueno, ¿sabieron la linda ropa que hace Ani? ¿Ya saben dónde tienen que buscarla? Ani Pino Estilo Country. ¿Ok? Ani Pino Estilo Country. Henry Maceta y la Pandilla Salvaje. Así es. Y como esta canción tenés otras más también lindas. Hay otras, sí, sí, sí. Así que sí, esta creo que la hemos subido a Facebook, una versión en vivo de hace poco. Bueno, ¿Con la banda lo haces esta canción? Sí, sí, con la banda eléctrica. Y qué un lindo, poco más, sí. Más enérgica, digamos. Esta es la versión más tranquila. Modelo 93. Modelo 93. ¿Cómo te salió esto? ¿Algo? ¿Qué sería el coche? Esto salió. Claro que era. Era el coche. Me imaginé. En realidad, era una chica. En realidad es una chica. ¿Una chica modelo 93? Sí. Hago la analogía digo, con. No, bueno, tampoco es un viejo. Señora. Es mayor de edad. Él se dejó la barba para parecer más grande, es un adolescente. Claro, sí. Bueno, no, por eso bueno. Lo acompaña un señor mayor acá. Gracias. Ok. Te saqué a bailar, Gedis. Me caías bien, eras mi amigo. Y bueno. Los amigos a veces se pelean para saber hasta dónde aguanta el amigo. Ya veo. Para reforzar la amistad después. Bueno, no los voy a hacer bailar a Ani. Si ustedes los quieren ver bailar, vengan, vayan a San Pedro. Bueno, les recuerdo a todos que este viernes empieza el 13º Country Music Festival de San Pedro. Arranca a las 3 de la tarde el viernes. El sábado a las 11 y el domingo a las 11. Dura hasta las 9, 10 de la noche. El que quiere, si no reservó, bueno, va, pasa el día ahí, se vuelve a la casa. Nosotros, yo habitualmente siempre iba y me volví en el día. Ahora nos da la coincidencia que vamos a estar juntos nosotros. También va Celeste y Nacho, que lo vamos a tener ahí. Con Luis siempre nos levantamos temprano, así que le vamos a empezar a hacer bromas, qué sé yo. Bueno, le vamos a agradecer a quienes compartieron la portada del programa, Miru Vivas, Vani Citelli, todos amigos, queridísimos amigos, Hernán Carlos Rinaldi, Luis, que está acá, Gustavo Díquez, María Laura Cioane, Marta Soler, que recién me mandó un mensajito, dice qué lindo que está saliendo el programa, que le encanta. ¿Querías decir algo vos? Sí, Betty Vargas recién está escuchando. A Betty Vargas dice que anda con unas camisas negras que te compró. Vamos a bailar murga con Betty Vargas. Dijimos bueno, en la peatonal. Bueno, che, sí, bueno, allá en San Pedro. Le decimos, nos están escuchando de otro país, estamos en Argentina, San Pedro está en la provincia de Buenos Aires, es una ciudad que está en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Bueno, seguimos saludando a los que compartieron, Freddy Freidenberger, Sebastián Ceja, Fernando Pisitelli, muy conocido, ¿no? María Cristina Tallarico y Stars Line Dance. Y pusieron un me gusta, y por ahí faltará que nombre alguno que se agregaron después. Ivana Bedia, Justín Messiger, Daniela Ferrín, Osvaldo Bove, Ricardo Melo, Miru Vivas, Vani Citelli, Sebastián Cejas, Rosana Beatriz Álvarez, Vivi Mato, Ani Pino, Daniel Puentedura, Luis Intile, Dani Boy Wedge, Cecilia Romero, Cristina Vivas, Celeste Galeano, Nora González, José Luis Mauricino, Betty Vargas, Alfredo Utrera, Sol Rago, Marta Soler, Mabel Aguirre, César González Bercés, de Uruguay, que nos está mirando. Lo vamos a encontrar este fin de semana. Fabián Online, Ángeles Fernández Madero, Gustavo Díquez, Andy Bongiovanni, Norín Nieto, Silvia Dugan, Delia María Luzardo,
J. del Mar, Mari Martínez, Carmelo Antonio Grande Vélez, Leonardo Arce, nuestro operador, y Silvia Pasti. Oh, ¿cuántos Silvia. Amigos, no? Hay muchos que nombré que los conocemos. ¿No nos queda más tiempo? Gracias a todos por acompañarnos. Espero que les haya gustado el programa con todos estos amigos. Hasta el próximo Estación Country. Kilometers are still miles to me. They separate from home and family. Though I can't count the white posts, they're not where they used to be. Kilometers are still miles to me. Oh, it used to be 500 from Melbourne to Sydney town. Gracias a todos por su agradable visita. Hasta el próximo programa. Aquí los estaremos esperando en Estación Country. I just keep a-churning on and stand on my two feet. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite Conexión Abierta. Conexión Abierta.